Y ya está, se está deshaciendo esto. Mira, se le arrancó la carne del hueso. Mira nomás, chulada. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Pues aquí voy a destazar una pierna de venado. La voy a cortar para ponerla a cocer. Esta es de venado. Voy a hacer la mitad en mole y la otra mitad la voy a hacer. Carne deshebrada con verdura, como machaca aquí para California. La machaca es seca, pero la voy a hacer deshebrada y queda súper rica, ¿no? Es una pierna de venado. Ahorita la voy a. Ya está enjuagada y todo. Ahorita vamos a hacerle el corte. Este es el corte, miren, si lo pueden ver. Ahí ya le hice un corte para quitarle la patita esta. Nada más se da a los lados aquí y ahorita sale la va saliendo. Entonces aquí ya que le corté, se le corta aquí por la coyuntura y ahí ya le corté aquí, mire. Ahorita a proseguir a cortar lo de la carne, ¿no? Esta carne y en pedazos para ponerla a cocer bien. Y listo, aquí le vamos a hacer unos cortes para poderla cocer bien y listo, ¿no? Saludos a todos. Entonces, aquí la paleta ya está cortada en cuatro partes y ya está, le hice la corté la manita, que es esta. Esta es la paleta, es un pedazo de la paleta y esta es la otra parte de la paleta que va aquí con el hueso, con la pierna. Ya está cortado y nomás ahorita lo voy a poner la sal maravillosa. Ahí va, esta contiene sal de grano, sal, pimienta y todo. Ahorita también la voy a echar ahí que se seque un ratito para que se impregne. Y ahorita la voy a echar a la olla para que se cosa, ¿eh? Saludos. Aquí ya puse el venado en trozos en la olla con la sal maravillosa. La sal maravillosa tiene mejorana. O lo que es el orégano, tiene sal de grano, tiene pimienta, hasta le pongo café porque le da muy, muy buen sabor. Y queda cualquier comida increíble. Aquí le voy a poner ajo, entonces de ajo y media cebolla, ahí para que se cosa ahí solito unas 4 horas y 3-4 horas y listo va a quedar. Y luego ya la desmenuzo, la voy a hacer en mole y la voy a hacer la otra parte en carne deshebrada, como me gusta. La receta está pero riquísima. Y el mole, uff, ni se diga, ¿eh? Gracias ahí para que continúen aquí. La receta lo pueden hacer de chivo, de res, de lo que ustedes gustan, ¿no? Y ya está, se está deshaciendo esto. Mira, se le arrancó la carne del hueso, mira nomás. Chulada, blandita quedó, mira nomás, a todo dar. Ahorita la voy a desmenuzar y la vamos a hacer, no la vamos, la voy a hacer yo en mole y la voy a hacer en deshebrada con verdura como me encanta, súper riquísima. Aunque así me gusta probarla nada más con salsa huichol o de la mora, así nada más, con una tostadita, put. Sabe espectacular, sabe riquísimo. Ahorita van a ver todo el procedimiento ahorita que lo cocine. Recién cocido la tostadita de venado. Nada más le puse salsa Valentina, le puedo poner del amor o huichol. Limoncito y sal así, hombre, es un espectáculo, ¿eh? Súper riquísimo. Además que lo hago como lo hago y el mole, Hola, ¿qué tal? Ahorita voy a empezar a hacer el venado, el mole. Ahorita ya tengo el venado deshebrado ahí. Y ahorita tengo aquí el sartén con ajo. Ya está hirviendo, está la burbujita. Ya huele a ajo, huele muy rico. Posteriormente le añado el venado. Y ya que se dore el venado. Con el aceite y todo, le echo el mole. Es un mole. Ah, pues ya está, mira, ya está la burbujita del aceite, ya está caliente.
Vamos a echarle el venadito. Este es ya venado, está cocido. Ya cocido, deshebrado. Y ahí le vamos a echar el venado, ¿no? Ahí lo hice pedacito y todo. Ahorita va a quedar muy, muy, pero muy rico. Y ya que se dore, voy a echarle el mole. El mole lo compro en la Selecta, la verdad, lo hacen artesanal muy, pero muy rico. A mí me gusta ir con mi familia o con amigos a disfrutar ahí la cenaduría Selecta. Y listo, ¿no? Esto es casi la mitad de la paleta. Bueno, estuve ahí pellizcándole, botaneando poquito, ¿no? Y ahorita voy a hacer la otra mitad como la hago en deshebrada. Y me queda espectacular, muy, muy rica. Saludos a todos. Ahorita le voy a echar el mole arriba. Aquí el venado ya se doró. Y nada más le voy a echar aquí el mole. Papá. Mira nomás. Y es todo. Ahorita le meneo y va a quedar espectacular. Muy, muy, muy rico. Este mole está delicioso. Y nomás le meneamos, mire. Y no, hombre, chulada, hombre. Otro boleto de este guiso. Es de que agarre su propio saborcito, su colorcito, no, hombre, chulada. Mira nomás. Aquí vean, amigos, el mole, mire, ya está puro venado. La consistencia, no, hombre, un platillo cuando lo puede combinar con arrocito, arroz blanco, una ensaladita. No, 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 otro rollo. Venado. Y ahorita voy a hacer el guiso que les digo, el que también queda súper espectacular. No tiene chiste, nomás pongan atención, por favor, y pues ahí se suscriben y le dan like, ¿verdad? Ahora vamos con el guiso del otro venado. Ahí tengo el mole, mira, ya quedó bien rico, mira. La consistencia, miren aquí la consistencia, todo, uff, espectacular. Ahora con el venado. Ok, ahorita le voy a echar tomate, cebolla, chile jalapeño y unos dos chiles jalapeños y unos tres, cuatro serranos. Ahí para que se mantengan su jugo. Aquí tengo el tomatito. Nada más, chulada. Le tiro esto. Ya que se sofría con el chile también, le voy a poner el venado y luego ya las especies. Ah, caray, se le vino una cascarita de cebolla. Ahorita se la quitamos, no pasa nada. Ok. Ahí están con los chiles. Yo tengo que echar poquita de mi sal maravillosa. Ya tiene orégano, sal de grano, pimienta. Tiene de todo esta. Magia, tiene magia, magia. Ahí está ya la verdura con el venado. El guiso está muy rico, pero ahí se lo pueden comer, pero me gusta echarle el secreto. Este es el éxtasis de los dioses. Le va a echar un chorrito de clamato. Un chorrito nada más, mire. Con eso. Luego le va a echar salsa del pato. Ahí está, mira. Salsita del pato. Hombre, esto queda súper riquísimo. Ahí está el pato, mira. El cuacuá. Luego, aquí, pues ya que se le menee todo, agarre su consistencia, su sabor, se le echo ahorita ya se lo voy a echar de una vez. Luego le pongo salsa de ostión. Una más chulada. Esto sustituye a la sal para que no quede tan salado y le da un sabor espectacular. Riquísimo. No, hombre, ese es el secreto de los dioses. Con eso. Luego le meneamos.
No, mira nomás, chulada. Es un guiso que pocos lo prueban, pero también es la mano de cada quien. Luego, después de aquí, de hecho, chiltepines de Sonora. Mira nomás. De hecho, al que le toque la buena suerte, pues se va a enchilar. Y luego, ya al final, y ahorita que se caliente todo, más de una vez se lo voy a echar para que vean el truco. Luego, después de aquí, le pongo cilantro. Ahí está. Y te das unos tacos que quedan de maravilla. Saludos a todos. No, hombre, otro rollo. Está nomás, va a quedar súper rico. Aquí tengo los dos platillos: mole de venado y la deshebrada de venado. Riquísimo, no, no. Oh, no, no, no. Van a ver ahorita. Ahorita va a venir un amigo a probarla. Uf, me va a decir: casa más, dice, casa más. Por eso es un lujo y un privilegio ser cazador. Saludos a todos.